ya tenemos la butaca preparada para comenzar, para arrancar la carrera. Bienvenidos, comenzamos con una de Campeones TV, hoy dispuesto a compartir lo que dejó el karting. Si bien también tenemos imágenes de la actividad zonal, claro, hay muchas imágenes, mucho material para compartir con ustedes. Hemos compartido la semana pasada las principales imágenes en pista, las notas, los podios. Nos quedan para hoy, por ejemplo, algo más de los boxes, la trastienda del automovilismo zonal que pasó por Arrecife la fecha pasada, y que lo próximo será Varadero, 1 y 2 de septiembre, la próxima fecha. El karting estuvo en Pergamino, complicado el piso en cuanto a la humedad, complicado el clima el domingo, pero pudo correrse y llevar adelante los espectáculos. Para algunas categorías fue con pilotos invitados. Ya te salta la victoria reiterada de Eugenio Lizalde. Bueno, también nos acompañó naturalmente a Eugenio Loglin, a Mario Acosta, a Hugo Liovia, a Patricio Vargas Fernández y a Bachu Kelly, que retornó al karting. Sin más preámbulo, arrancamos ya mismo Cuna de Campeones TV. I've paid my dues, time after time. I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. I've had my shelf and kicked in my. Trastienda del karting, el equipo de Matías Viola, Ciudad de Salto, el número 99 de Eugenio Elizalde, nuevo ganador en 150 Master. Bueno, sus patrocinantes, su karting, la trastienda, lo que dejó Pergamino. Sí, comenzamos, gracias, ¿no?, por el loguito allí de Cuna de Campeones TV. Comenzamos, decía, por la trastienda, el logo de tu servicio, don Luis, y saludo a la familia Buroni también. Pergamino, quinta fecha del año, con invitados para algunas categorías. El karting de Mario Acosta, el saludo a Arturo Gas, a Arturo Acosta, y una pronta recuperación para el amigo Arturo. Bueno, y también saludo a Julio Cuevas y su gente, Track Repuestos y Servicios, en el karting de Mario Acosta, que largó adelante la segunda carrera. Bueno, hay amigos de la zona que también colocan a calco de Cuna de Campeones TV, ya que ven nuestro programa a través de la página web, a través de cunadecampeones.com, allí donde dice YouTube, nuestro canal está encargado, nuestros programas, algunos videos también del karting. Bueno, diferentes pilotos, allí está Roddy Paolucci, aquel que fuera campeón de Supercar 1994, hace un tiempo ya dedicado al karting, de buzo azul, su hijo también piloto de karting, agente de Carlos Casares. Luis Di Palma, campeón 93, ¿no? Hola Roddy. Lucía, el 1 en 94, quiero decir, ganó varias carreras, no así Paolucci, se recuerda que ganó ese campeonato del Supercar. Mario Acosta y joven gallo en la imagen, ¿no? Eugenio Loglin, con algunas complicaciones, no rendía su karting como él esperaba en este fin de semana de Pergamino. Como dije, segunda visita a Pergamino, quinta carrera del año. Lo próximo será Salto, donde correrán en el circuito Club Colonia El Rincón, con invitado 150 Master y 150 Senior. Allí están con la ropa, ¿no?, la indumentaria del equipo Viola Racing, los pilotos de Viola Racing, por caso, Mario Acosta, Eugenio Elizalde, Eugenio Loglin también. La imagen lo muestra, los trabajos en la carpa, con mucha humedad el domingo a la mañana, el piso complicado por la neblina, por la llovizna. Luego, felizmente todo cambió, no apareció el sol, pero bueno, el piso estuvo bien para poder hacer las competencias de karting, cada una de las finales, en este caso, de cada una
de las divisiones. Bueno, allí están los pilotos del equipo Viola Racing, el logo de cuna de campeones, en este caso en la máquina de los amigos de San Nicolás. Bachu Kelly volviendo con nuevo buzo, allí está el karting de Bachu, bueno, una caricatura, volviendo, decía Bachu, al karting de la mano de la familia Fanuse de la ciudad de Salto. Bachu que no correría en Varadero, bueno, ya no corrió en Arrecife, tampoco lo haría en Varadero en el TC del Norte de Bonaerense, pero con su auto correría Francisco Sasso. Bueno, los amigos de La Violeta, la familia Roldán, el equipo Chunca Tesore, que integran la gente de La Violeta, también Hugo Lioy, Patricio Vargas Fernández. Hugo, que arrancó bien el sábado, con muy buenos tiempos, estuvo arriba incluso, después se complicó el domingo. Santiago Viscovich, ropa oscura, de buzo rojo, el loguito de Ferrari, allí nos había saludado. Pato Vargas Fernández, Viscovich fue el invitado de Patricio Vargas Fernández, está la identificación, el nombre de ambos, número un poquito alto, ¿no? 737, con nuevo sponsor está Hugo Lioy, que nos saluda, Hugo Lioy, en la carpa del equipo de la familia Tesore de Pergamino. Nueva decoración, nuevos colores en el karting de Patricio Vargas Fernández, tanto él como Lioy, la categoría 150 Supermaster. Bueno, recibía la visita de su mamá y también de su novia, Pato Vargas Fernández, en Pergamino. El saludo de la familia de Pato y a Pato Vargas, claro, la gente que nos sigue. Allí está con el logo de cuna de campeones y el número 737, el karting de Patricio Vargas Fernández, con nueva decoración, nuevos colores, como decía, y la trastienda. Fundamentalmente siguiendo a través de Cuna de Campeones TV a los pilotos de Arrecife. Cuando lo estén viendo los otros pilotos a través de cunadecampeones.com, les digo que, bueno, hay fotos de ustedes también a través del Facebook de Cuna de Campeones o la sección de fotos de nuestra página. Hay fotos de todos los pilotos o de casi todos, y el que no tengamos fotos ya le sacaremos en la próxima carrera. Pero en el programa televisivo de Arrecife le dedicamos mayor tiempo a los 6 pilotos que nos han representado en alguna de las divisiones que tiene el karting. Vimos a Loglin, a Lioy, a Costa, Kelly, bueno, diferentes pilotos, ¿no? Vargas Fernández, bueno, que nos representan en cada una de las divisiones del karting. Insisto, lo próximo sería en la ciudad de Salto. Esto es Pergamino, quinta del año, y ya en instantes vamos a repasar, cuando allí estaba acelerando Pato Vargas Fernández, vamos a repasar, decía, lo que sucedió en cada una de las finales, con notas, con lo acontecido en cada una de las categorías que componen el karting. Bueno, con un buzo que fuera de Luis Di Palma, Hugo Lioy toma parte de 150 Supermaster, con los colores patrios en su karting por parte de Lioy, que en fechas pasadas debutó en el automovilismo sumándose a la categoría TC del Norte bonaerense, con un buzo con historia, ¿no?, que perteneció al gran Rubén Luis y que ya hace un tiempo Hugo lo utiliza en el karting. Viscovich, campeón de la fórmula, campeón del turismo de las agrupadas federadas, que pronto vuelve a una categoría de turismo con un auto que está construyendo el Colo Zavala. Bueno, allí está Bachu Kelly, allí venía Javier Fanuse para asistirlo a Bachu. Kelly padre, hola José Luis, ex subcampeón de TC Zonal o subcampeón de TC Zonal, asistiendo a su hijo en otra función, ya no de piloto. Allí está el joven Videla, auspiciado por Guillermo Esbutón y familia, ¿no? Videla es de Ramallo. Otra imagen de Hugo Lioy con los colores patrios y con la inscripción de Arrecifes en la trompa de su karting, 150 Supermaster. Le hemos dedicado bastante espacio en esa trastienda a los pilotos de Arrecifes. Rubén Cacho Molinato y el auspicio de N. Fontana, y el saludo a Néstor Fontana, que lo veremos seguramente el fin de semana en los 1000 kilómetros del TC. Alberti Automotores acompañando a, en este caso, Leandro Caso, ¿no? Bueno, la identificación del neumático de Loglin y la charla de los pilotos del equipo de Matías Viola. Con Matías estamos cerrando la trastienda de Pergamino, en este caso el Enrique Tití Esticoni de Tierra Compactada. Un problema muscular de Lizalde, así todo, ganó una carrera, anduvo rápido, de verdad, no es broma, estaba complicado. Fíjese cómo está identificada la grilla de partida, bien pintadita la grilla, para la redundancia, en el circuito de Pergamino, bien presentado para lo que fue la quinta fecha de la temporada el fin de semana pasado. Mueblería 111 te invita a conocer toda su variedad de muebles. Avenida Roque Sespeña 565. Todo para el hogar: sillas, mesas, materas, pino de primera calidad y laqueado.
Amoblamiento de cocina a medida con instalación. Trabajamos todas las tarjetas de crédito. Mueblería 111. Visítanos en Avenida Roque Sáenz Peña 565. Autoservicio Don Luis. Todo al alcance de su mano en un solo lugar. Supermercado, carnicería y frutería. Por supuesto, los mejores precios. Autoservicio Don Luis. Irlanda 857-45-2711. Envíos a domicilio sin cargo. Vidrios Hilario. 40 años de servicios. Vidrios DBH, Blindex, laminados y policarbonato. Tarjetas de crédito y débito. Trabajos a domicilio en toda la zona. Vidrios Hilario te invita a conocer sus nuevas y propias instalaciones en Avenida Molina 334. Todo Moto Arrecifes. En sus amplias instalaciones de Merlacino y Moreno, variedad en repuestos para todos los modelos y marcas de motos, accesorios, cascos, camperas, bauleras, lubricantes, Todo Moto Arrecifes en Merlacino y Moreno. Principales imágenes o principales maniobras en realidad del karting, y vamos a arrancar por las diferentes categorías, quiero decir, por 150 Master, un resumen de cada categoría, fundamentalmente siguiendo a los 6 pilotos de la ciudad en las diferentes divisiones que tiene el karting. Ganaba Eugenio Elizalde, que largó segundo la primera carrera de 150 Master, lograba superarlo y le ganaba a Nicolás Frisina por 2 segundos 24 centésimas al término de 12 vueltas y después de 8 minutos 27 segundos de competencia. Iba a ser tercero Federico Roldán de Junín a 5.73, el cuarto Mario Ferraro a 9.43, a May segundo Gustavo Barrera fue el quinto, sexto Fernando Lamelsa a más de 12 segundos, a más de 13 fue el séptimo Raúl Bruno Gutiérrez de Arroyo Dulce, el octavo Juan Ignacio Oliveto en 150 Master, que tendría como ganador a Eugenio Elizalde la final de esta categoría, lo tenía décimo Martín Genzano, más 19 segundos, 11 Gastón Formel, 12 Armando Braco, 13 Pablo Cuarino, 14 Marcelo Ilesca, 15 Lucas Ramelo, a una vuelta 16 Mario Acosta. Se encontró Mario con, bueno, Rosso delante suyo, un toque múltiple allí, se rompía la trompa del karting de Mario, debía cambiarla, eso lo retrasó a Mario Acosta en esta competencia, por eso quedaba una vuelta. Y notas que traba paso por un problema mecánico Eugenio Loglin, puntero del campeonato en 150 Master, donde con la victoria reiterada Eugenio Elizalde se prende allí en la lucha por el campeonato, o en sí, por asegurarse el pase al playoff. Aquí está la lucha, bueno, por ganar, porque entrega un puntaje extra a ganar, y por dominar la etapa regular, le queda una fecha más, la que viene en Salto, y después en las últimas cuatro, los 10 primeros del campeonato definen mediante un playoff quién es el campeón. En este caso, tanto Elizalde como Acosta, que en la segunda fue el cuarto, ni que hablar Lowry, que llegó puntero del campeonato, se están encaminando a estar en el playoff, en los 10 primeros del campeonato, que les permita estar en el playoff, valga la redundancia, y aspirar a ser campeón dentro de esta categoría. Estamos completando 150 Master, se veía allí una trompa, ¿no? Que mostraban, era Mario Acosta, que pararía a cambiar la trompa. Eugenio Elizalde, que iba a ser el ganador de la competencia, ganó una de las tres carreras de correo, o sea que corrió, bueno, dos finales de su categoría, claro, 150 Master, y correría Eugenio como piloto invitado en 150 Supermaster. Bueno, muchos karting, por suerte, presentes, la pista con mucha humedad, como dije, por la neblina, por la humedad del domingo a la mañana, alguna complicación para Mario Acosta, que hubo un toque delante suyo, Elizalde, que ya estaba allí adelante de Nicolás Frisina, se encaminaba delante de Frisina a la victoria. Bueno, tanto Elizalde como, bueno, Loglin, que puntuó el campeonato, Mario Acosta, yo creo que están entrando en el playoff, si bien falta una fecha para que se cierre la primera etapa. Trompa, Mario Acosta, Luca Garaceli de Salto, compañero de equipo en el Viola Racing, que le colocaba la trompa a Mario para que volviera a pista. Y allí va
Eugenio Elizalde rumbo a la victoria. Venía a ser doble ganador en la ciudad de Salto, ganaba aquí en Pergamino, y de esta forma se prende en la lucha, no digo por el campeonato, ya que se define por playoff, pero sí por estar en el playoff, tanto Elizalde como Lowling, que llegó como futuro de campeonato, y Mario Acosta, que en la segunda carrera fue cuarto, ¿no? Allí llegaba a los boxes, Eugenio Elizalde estaba esperando con brazos en alto a Matías Viola para festejar la victoria en 150 Masters, y así avanzamos con lo que dejaba Pergamino, Mario Acosta y su karting muy complicado. En el caso de la categoría senior, la primera competencia iba a ser para Ignacio Grassis, 12 vueltas de carrera, 8 minutos 21 segundos la prueba. Enzo Puntín fue el escolta, 6.45, casi 7 segundos. El tercero, Agustín Ercoli, a 8.03, carrera que se para con bandera roja por el ingreso de un can a la pista del circuito de Pergamino. Es cuarto, Lorenzo Sosa, a 9.97, casi 10 segundos. Quinto, Nereo Villa. Sexto, Facundo Razzi. Séptimo, Waldemar Lozano. Octavo, Sebastián Videla, piloto de Ramallo. Es noveno, Daniel Codecido. Es décimo, Gonzalo Galante. Luego llegan Francisco Luciani, piloto de Panemillán. Agustín Ranure. Francisco Papaleo, que se suma al karting, o a esta zona en realidad, corría en otra zona. Papaleo de Junín. Luego, Leandro Caso de Ramallo. Luis Dugnit. Cristian Marbello, Gonzalo López, Esteban Auchero, Guido Ferraro, Facundo Sánchez, todos con las 12 vueltas de competencia, la victoria para Ignacio Grassis en la categoría 150 senior en Pergamino. Repasamos 150 Supermaster, allí competían Pato Varga Fernández, Hugo Lloy y Bachu Kelly. Bachu no contó con invitados, su karting quedó parado en la carrera de invitados. A la mañana, ante los titulares, ganaba Santiago Raffaelli, que después tendría como invitado a Eugenio Elizalde. Ganaba Raffaelli, el escolta 91 centésima fue Llamosas. El tercero fue Centorame a 4.64, el cuarto González Paiva a 7.30, el quinto fue Tomás a 9.48, el sexto era Patricio Vargas Fernández, piloto de nuestra ciudad, luego Gonzalo Beneducci, Gabriel Sonsini, Cagnoni y Leudat, los 10 primeros de la competencia. Finaliza en el puesto 11, Hugo Lloy, complicado con el rendimiento de su karting. Hugo había hecho un muy buen tiempo, que estuvo delante el día sábado, pero la historia fue otra el domingo, estuvo complicado. De hecho, debió cambiar motor, o sacar motor en realidad, para la segunda carrera y partir, largar último a su invitado, que iba a ser Gustavo Espiga. Llegaba 13, Bachu Kelly, lo vi luchar el puesto a Lloy y a Kelly, ambos a Recife en esta final. Bueno, como cada categoría del karting que finaliza Fedenor, con mucha lucha por los diferentes puestos, con buenos espectáculos, y así transcurría la primera carrera de 150 Supermaster con victoria para Santiago Raffaelli. Internacional, ganaba la primera competencia, titulares en este caso, Rodri Paolucci, aquel que fuera campeón de Supercar 1994 sin ganar, cosa que se había hecho Luis Di Palma. Hoy está dedicado al karting, el piloto de Carlos Casares. Orejón fue en escolta a 64 centésimos, luego 12 vueltas y tras 7 minutos y 50 segundos de competencia, casi 8 minutos de carrera. Rodríguez fue el tercero a 6.52, el cuarto Luis 10, Luis se quedó a 10.93, quinto Rubén Cacho Molinato, el piloto de N. Fontana Maquinarias, sexto era Bonomi y séptimo Diego Bustamante, tanto Bonomi como Bustamante a un giro, no clasificaban Pérez, Fromet y Michelangelo. Diego Bustamante, piloto cordial con una 2, hombre de Pergamino, en el TC4000, dedicado al karting, volviendo al karting, en la categoría Master Internacional en Pergamino, el pasado domingo, carrera o categoría en realidad que corría con pilotos invitados, por lo que tendría naturalmente la final de invitados el domingo por la tarde. Ignacio Domínguez,
Un recargo aquí para Barbosky, por eso quedan empatados en tiempo, 9-11-44, pero en realidad es el ganador Ignacio Domínguez, que después tendría Alfonso Domenech, piloto del Turismo Nacional, como invitado en su carrera final. Luca García de Salto fue el tercero, 2-73, cuarto fue Lordi de Junia, 3-04, quinto Terrés, piloto general rojo, sexto era Belucia en Brocar, séptimo Jauregui, campeón de la categoría, del karting de Pergamino, octavo Santiago Vizcayar, noveno a Cierne, décimo fue Cámara, 11 Satriano Chivilcoy, luego Satriano, 12 queda Benzo, 13 Colombini, 14 Sibori y 15 Ever Cáceres de Pergamino, a un giro corrió como local. Ever Cáceres, que también corre en la zona de Santa Fe, que está abocado al karting, no hacía la fórmula. Ever Cáceres de Pergamino no clasificaba Panet. 15-6 karting presentó esta categoría con victoria para el local Domínguez. Hablo del karting Procar en Pergamino con pilotos invitados. Bouvier Distribuciones, 1540-0113, Fraschieri 866, quesos, fiambres, dulces, bebidas, comestibles, Irolai, Paladini, Playadito, 9 de Oro, Los Calvos 42, Pozo, Aceite Natura, Bouvier Distribuciones, 1540-0113. Ferretería Ruta 8, Ruta 8, kilómetro 175-300, a metros de la Ruta 51. Ferretería en general, herramientas, hogar, obra, plomería, albañilería, pinturería. Domingos, abierto por la mañana. Trabajamos tarjetas de créditos y débito. Ferretería Ruta 8, Ruta 8, a metros de la Ruta 51. Don Emilio, el carrito de Topo Ramasanta, te espera en rutas 8 y 51, de 8 a 20 horas, horario corrido. Bombachas de campo, chalecos, ropa de trabajo, gorras, pantalones camuflados y muchas prendas más lo encontrarás en el cruce de 8 y 51. Don Emilio, el carrito de Topo Ramasanta, de 8 a 20 horas. A dar un beso. Tapas Abejer, manteniendo la tecnología adquirida en estos años, incorpora nuevos servicios adecuados a las necesidades del momento. Soldaduras, rectificados y armados de tapa, recambio y nuevas. Amplia variedad en repuestos para tapa de cilindros. Tapas Abejer, dos generaciones de servicios. José Luis Furlano Automotores te invita a conocer su local de exposición y ventas. Ruta 8 y 51, teléfono 45-44-58. Automotores nuevos y usados, todas las marcas en cero kilómetro. Amplia financiación con DNI hasta 60 meses. Cotizamos su usado. Rutas 8 y 51, José Luis Furlano Automotores. Una pausa con respecto al karting, lo que anunció en la apertura, algunas imágenes de la trastienda del automovilismo nacional tras Arrecifes y rumbo a Varadero. Primero 2 de septiembre, la sexta del año para nuestra actividad zonal. Neblina, una semana atrás, circuito costanero, día sábado, Arrecifes Automóvil Club, y quisimos registrar esta imagen para que vieran, bueno, lo complicado que estaba, ¿no? Hubo un retraso en el comienzo de la actividad, mínimo retraso, ¿no? Pero estaba muy complicado para arrancar la jornada. Un poquito de la trastienda, un poquito, la semana que viene trataremos de mostrar algo más de la trastienda, ya que, bueno, semana a semana vamos cubriendo diferentes categorías y se complica compartir mucha imagen, ¿no? Pinturería Vigo, el saludo a Mauro Vigo, que lo veremos seguramente en los 1000 kilómetros del TC el fin de semana. Estaba allí el auto de Darío Matkovich, junto con los hermanos Contreras que atienden el auto, Carlitos Rabanal, Leonel Ferrari, que estaba ajustando algo allí, como todavía estaba sano, el auto Carlito tuvo un vuelco el día sábado y se rompió bastante el auto. Bueno, allí estaba Carlito Barriento, Carlitos Rabanal, Walter Ferrari, el amigo Lea Rosales, el logo en el auto de Rabanal. Bueno, los encargados de la parte de seguridad, que también cumple su función en cada competencia zonal. Allí llegaba Milan a los boxes, que va a debutar en el TC850, el auto de Araneta, el Flaco García, Raúl Horacio García de Todd, la trompa del Falcon, bueno, el Falcon vemos ahora, del Flaco Der, del piloto de Barrio Palermo en el TC4000 bonaerense limitado, con algunas frases colocadas en su auto. Cali Gómez, que después ganaba la final del TC4000 limitado, el puntero del campeonato, hablo de Juan Sebastián Gallo de Varadero, que ganaba la serie con mucha firmeza, rompió motor después en la final, lo vimos la semana pasada, ya está en nuestro programa en internet, en Cuna de Campeones
Martínez.com decía que en la final llegó segundo. Facundo Pelusa, que ganó la serie, largó delante de la final, bueno, lo pasó Cali Gómez, venía segundo, se rompió el radiador del auto campeón y debía parar, lamentablemente, en la carrera final. Aquí era, bueno, todo expectativa, ¿no? Porque era el día sábado, la trastienda del automovilismo zonal y el Falcon del piloto de nuestra ciudad, Facundo Aníbal Pelusa. El auto de Esteban Monteverde, manejado por Diego Lupi, se sumó Diego Lupi al TC zonal el fin de semana en el costanero de los Recifes Automóvil Club. Giró con la compasita de Monteverde, pero duró poco, una carrera de invitados Diego Lupi, lo propio no pudo subirse en realidad como invitado de Facundo Pelusa en su momento. Bueno, aquí sí pudo correr, las bocinas o los autoparlantes de LBA. Bueno, allí le hacemos un poco de marketing a los amigos de IPG, ¿no? Iván Pubil. Diego Lupi, su auto, sus preparativos, la Renoleta y la trastienda del costanero, en este caso protagonista de TC850. Charla allí de colaboradores con Diego Lupi, Leo Melo, el joven del Valle, los fideos a punto, las pizzas crocantes, el asado jugoso, ahora no sé por qué, a los chicos me lo como crudo. Me apuré para poder leer las frases en el auto, el flaco de Herda. El Chevrolet 400 de Sergio Zona Araneta, de Carmen Dareco, Araneta, en los preparativos del costanero, la Chevy de Tony Llena, de Capilla del Señor, el auto de Sandro Ferretti, de Arroso Seco, Walter Milan, que no llegó a debutar, de San Pedro en este caso, se pegaba el motor, lamentablemente no pudo llegar a hacer su debut en la categoría, un nuevo San Pedrino que se suma al TC850, TC Zonal, los autos de Diego Lupi y de Horacio Longo, el auto de la familia Córdoba de Barrio Palermo, que en realidad maneja, ya está, Horacio Longo con su hermano y con el Córdoba, Daniel Córdoba. Por siempre, Tomás Beltramo, bueno, la frase que recuerda en el auto de Córdoba que maneja Horacio Longo a Tomás Carlos Beltramo de nuestra ciudad, que fuera protagonista de TC Zonal, TC Regional, TC4000, Fiamma Tavela de Chacabuco, manejando su fórmula, uno de los dos fórmulas que giró, el otro es el de Ezequiel Iglesias de San Pedro, ¿no? Estuvo Fiamma presente en el costanero, bueno, Leo Melo y José Luis Martínez en el paredón del costanero, bueno, la trastienda del automovilismo zonal, otra es el auto de Sandro Ferretti de Arraso Seco, el auto de Carlitos Rabanal, cuando, como dije hoy, estaba todavía sano, Bubber Distribuciones, el saludo, bueno, a Willy, a Juan y a Santiago, a la familia Bubier, que nos sigue desde siempre a través de Cuna de Campeones. Otra vez aparece la Renoleta de Diego Lupi, que tuvo alguna complicación. Vemos allí el loguito, se lo agradecemos, de Cuna de Campeones, el casco blanco que utiliza Diego Lupi en la popular Renoleta del TC850. Otra vez Leo Melo en la imagen, el auto de Matías Fernández Mota, ahora trabajando en el chasis, Edgardo Buceri, bueno, tuvo un buen debut, una patente, claro, sí, tiene patente la Renoleta, bueno, alguno habrá agendado el número seguramente, aquellos que siguen los números, ¿no? El azar, quiero decir, Pinturería Vigo. Bueno, allí están Fiamma Tavela y su novio, el novio de ella es piloto del Torrey Junior, un joven de Junín, Gambarte en este caso, ¿no? Bueno, el auto de Daniel Córdoba que maneja Horacio Longo, los preparativos, allí está el amigo Goimil, el auto de Iván Pubil, de fondo el auto de José Luis Martínez, y los trabajos en el equipo de Edgardo Buceri, nos saluda, hola, Iván Lucas Pubil, que tuvo problemas de motor el sábado, Martínez tuvo problemas de motor el día domingo en la serie, por eso no largaba José Luis la competencia final, pero esto es trastienda, aquí todo era preparativo, todo era expectativa, todo era bueno, ilusión en los boxes del costanero de la Recifes Automóvil Club. Bueno, ese es el techo del Fiat que maneja Iván Pubil en el TS850, el auto de José Luis Martínez y la carpa, el equipo de Edgardo Buceri. Bueno, Gran Boulevard y sus exquisiteces. Vicente en el parabrisas, recuerdo permanente por parte de José Luis a su papá. Y la trastienda, como nos gusta compartir habitualmente en Cuna de Campeones TV, estaba listo José Luis para salir a pista en este caso. Bueno, nuevamente aparece Goimil así como principal colaborador del equipo de Edgardo Buceri. Habrá más trastienda en un próximo encuentro, ya que, como dije hoy, semana tras semana cubrimos diferentes carreras y, bueno, se hace imposible compartir muchas imágenes de cada categoría o de cada espectáculo. Nos queda seguramente mucho más de la trastienda del automovilismo zonal, como también de lo que pasaba en pista por compartir. Tiago López de San Nicolás y el Laucha Buceri de Arrecifes es motorista de estos autos. Tinaco, allí de sombrero, como José María, bueno, asistiendo a
a su yerno, claro, José Luis Martínez. Daniel Ángel Pérez, presente en los boxes del Costanero, el contacto con los amigos habitualmente. El auto de Ezequiel Sustovich, de Capitán Sarmiento, que se sumó al TC del Norte bonaerense. Cristian Maidana, que nos saluda. El auto de Mariano Aldazábal, de San Pedro, Renault Gordini, TC850. Y estamos concluyendo por hoy la trastienda con el equipo de Luciano Stefanassi. Rectimec Motos y Máquinas te invita a conocer la nueva sección de repuestos y accesorios para motos, cubiertas, lubricantes, cascos, Honda, Yamaha, Guerrero, Motomel, rectificación y repuestos de motos. Además, amplia variedad en herramientas para parques y jardines, motosierras, desmanezadoras, tractores, cesperas. Representante oficial Shin Daiwa, Echo, Villa, Yacto. Rectimec, rutas 8 y 51. Gran Boulevard, Avenida Merlacino 100, teléfono 45-21-14. Sándwich de miga, masas finas, tortas, bombones, vinos finos, todos los días y todo el día. Gran Boulevard, Avenida Merlacino 100. José Luis Furlano Automotores te invita a conocer su local de exposición y ventas. Ruta 8 y 51, teléfono 45-44-58. Automotores nuevos y usados, todas las marcas en 0 kilómetro. Amplia financiación con DNI hasta 60 meses. Cotizamos su usado. Rutas 8 y 51, José Luis Furlano Automotores. Ahora en Arrecife es Óptica LED, de Francisco José Gatelet. Óptico contactólogo, anteojos recetados, anteojos de sol, líquidos para lentes de contacto, reparaciones de anteojos, óptica LED, Rivadavia 52, Francisco José Gatelet, óptico contactólogo. La fibra óptica de Totnet llega a Recifes. El cableado con fibra óptica envía datos a la velocidad de la luz de punta a punta. La mejor velocidad, estable aún en horas pico, sin cortes ni alteraciones. Brindamos la mejor calidad para los abonados que ningún otro servicio de cable o aéreo puede igualar. Comunicate con nosotros para brindarte el mejor plan para tus necesidades. 02478-492282. Totnet, cooperativa de Tot. MK Barco Motos, ruta 8, kilómetros 174-500. Agente oficial Motomel, Benelli, Suzuki, nuevas usadas, chica, mediana y alta cilindrada. Toda la línea de cuatriciclos, deportivos, utilitarios, UTV. Financiación, solo DNI, 36 cuotas. También tarjetas de créditos. Servicio especializado computarizado. MK Barco Motos tiene el orgullo de ser uno de los 16 agentes Benelli en Argentina. Más boxes de karting, alguna imagen, en un minuto resumimos algún movimiento de cómo se preparaban fundamentalmente aquellos pilotos que iban a ser invitados o correr como invitados en alguna de las divisiones de karting en Pergamino, la quinta fecha de la temporada. Un minuto para presentar lo que viene, ¿no? Carreras con invitados del karting, Mario Acosta con el buzo colocado, el casco, allí viendo el karting que manejaría el de Devito de San Nicolás, Porta Racing. Allí está Santiago Raffaelli y se acercó quien iba a ser su invitado, Eugenio Elizalde. Ezequiel Iglesias se sube a todo, en este caso se subió a un karting. Allí está Gustavo Espiga ya arriba del auto, del karting quiero decir, de Hugo Lioy. Sería su invitado, largo último, terminó séptimo. Santiago Biscovich de Pergamino en la máquina número 713, el karting de Patricio Vargas Fernández, que lo está asistiendo Santiago. Bueno, alguna imagen de cómo se preparaban para correr en algunos casos como piloto invitado, caso Espiga, Costa, Elizalde, Biscovich. Allí está Eugenio ahora sobre el karting de Santiago Raffaelli, Mario Acosta ya sentado en el karting de Gabriel Devito, y así una breve reseña de la trastienda ante las finales. Ya estamos con la segunda final de 150 Master, donde iba a ganar Gustavo Barrera en esta competencia. Largó delante Mario Acosta, un roce cuando venían muy cerquita de Mario. Un roce allí, se van fuera de pista, pierde terreno. Eugenio Elizalde, que avanzaba, se despistó y bueno, tuvo que remarla desde atrás. Loglin, que buscaba sumar algunos puntos importantes. Ganó Gustavo Barrera, como ya dije, 12 vueltas de competencia, 8 minutos de carrera, 8:27.05 para ser preciso, a 98 centésimos.
décima es el escolta, Raúl Gutiérrez Rosso Dulce. El tercero, Nicolás Frisina, a 1.35. El cuarto, Mario Acosta, 2.06. Mario, bueno, se sumó buenos puntos y bien largó delante tras el octavo en clasificación e invertirse, como es habitual, el orden de los 8 primeros de la clasificación para armar la grilla partida de la segunda final. Era el quinto, Mario Ferraro. Era sexto, Eugenio Elizalde, que superó Mario Scarti después del despiste que tuvo Eugenio. Era séptimo, otro Eugenio Recifeño, Eugenio Loughlin, en este caso. Era octavo, Alejandro de Lorenzi. Era noveno, Jonas Oliveto. Luego de Oliveto se ubicó décimo, Federico Doldán. 11, Armando Braco. 12, Mario Cuarino. 13, Lucas Ramelo. 14, Javier Fanuse, a un giro, con dos vueltas menos clasifica Fernando Lamesa. La victoria para Barrera, el cuarto puesto para Costa, sexto Lizalde, séptimo Loughlin. Así transcurría 150 Master, la segunda final del fin de semana, quinta fecha del año. Más imágenes, notas, podios, completamos el informe de esta categoría. Eugenio, te felicito, una nueva victoria que se da y otras carreras con buen desempeño parcial, más allá que no se da quizás lo esperado en otras finales. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Fernando. Sí, la verdad que anduvimos muy bien el sábado en las pruebas, en las tandas libres. Y el domingo quedamos segundo, a nada, y bueno, la pista estaba muy complicada, había mucho barro, y bueno, era para todos iguales, pero muy complicado. ¿Se da la victoria en la primera carrera de corredores del fin de semana? ¿Cómo se da la carrera? Sí, veníamos en la clasificación, el que hizo el 1 salió atrás mío, bueno, metió la vuelta atrás mío, entonces pudimos lograr el 2, y bueno, largábamos segundo con muy buena expectativa. A la tercera vuelta se pasa un poquitito y lo paso, y de ahí agarré la punta y bueno, pude hacer un poquitito de luz y terminar primero. La segunda carrera, bueno, buscabas avanzar, pero se complicó, ¿no? La segunda carrera todavía me la lamento. Con grilla invertida, largaba séptimo. Y a la media vuelta me lo tiro a pasar al Rulo Gutiérrez y me cierra mucho y me agarra la rueda adelante y entré en trompo. Quedé casi último y bueno, creo que remontando, creo que quedé sexto. Algo de eso, me tendría que fijar bien. Pero la verdad que el motor iba muy bien, el chasis espectacular y bueno, me tengo que calmar un poquito yo para no mandarme esas macanas y poderla pelear de vuelta adelante. Y bueno, fue una carrera peleada, linda, pasaste unos cuantos lugares, vi que no era fácil avanzar cuando perdiste terreno y buscabas recuperar el mismo, Eugenio, ¿no? Sí, la verdad que no era fácil porque había mucho barro si te salía de la huella, pero bueno, era parejo para todo, entonces cuando uno se iba un poquitito te daba la posibilidad vos de pasarlo. Como te decía antes, tengo que calmar las ansiedades y esperar vuelta a vuelta, que teníamos karting como para pelear de vuelta y hacer doblete como hicimos en salto, pero bueno, eso me lo tengo que plantear yo mismo. Corriste de invitado en la 150 Supermaster, venías también perdiendo la punta, largaste en la primera fila y bueno, se complicó un poco también. Volvemos con lo mismo, Fernando. En el mismo lugar, ¿no? En el mismo lugar y con la ansiedad, venía más fuerte que el puntero y por querer hacer las cosas muy apuradas y no esperar el momento, veníamos segundo y teníamos karting para pasarlo y por no esperar y por no hacer las cosas tranquilo, también me hice trompo en el mismo lugar y bueno, quedamos afuera y perdimos todas las chances. Venía cerquita de Orsi, la venía haciendo lenta, Orsi, te venías acercando, no sé qué pasó. Sí, la venía haciendo muy lenta y es más, cuando hago el trompo, venía yo mucho más rápido, me frena antes y bueno, para no chocarlo y para no buscar algún problema o que te recarguen o que te echen la carrera, lo esquivo y bueno, me paso y se me fue para cualquier lado del karting y entré en trompo. Bueno, corriste con una dolencia hoy muscular, pero así todo, corriste tres finales. Sí, la verdad que ayer a la noche me doblé la rodilla que estaba jodida y no pensaba venir hoy. Pero bueno, le mandamos mucho diclofenac y pudimos correr como pudimos, haciéndonos masaje, diclofenac y todo eso. Y bueno, por suerte se nos dio una buena. Que disfrute la victoria, muchísimas gracias. Gracias, Fernando. Y bueno, déjame mandarle saludos a todo el equipo Viola Racing, a Matías, a Gustavo Beriscurre, a todos los sponsors, Don Luis, TC Transporte, Loughlin Seguro, Todo Moto, Martín Baigorria y bueno, a todos los compañeros que la verdad que hacen un grupo muy lindo. Bueno, Mario,
hoy con doble actividad en dos categorías. ¿Cómo les el balance? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué hace Fernando? ¿Cómo andás? Sí, corrimos de invitado en la Supermaster y bueno, en la categoría nuestra también. Bueno, largaste adelante en tu categoría, la segunda final, Mario. Sí, largamos adelante, me clasificado octavo y como si pierde la grilla, largamos adelante. Y veníamos ganando y bueno, hasta que un toque nos sacaron afuera, así que nos quedamos cuarto. Un toque, bueno, sí. Venían peleando ahí. Sí, nos tocaron y quedamos enganchados y bueno, y quedamos cuarto. La primera final fue complicada, Mario, ¿qué pasó? Sí, la primera final, la curva acá, el retome, en la primera vuelta, los de atrás, cuando vos venís levantando, que venís frenando para hablar, los de atrás vienen acelerando, así que bueno, se armó una de choque y de afirmada y bueno, y nos perdimos la trompa y tuvimos que parar a poner la trompa, así que ya perdimos todo lo que teníamos que pudimos haber recuperado. Bueno, y como invitado en la Supermaster, ¿con quién corriste y cómo te fue? Contame. Como invitado en la Supermaster corrí con Gabriel De Vito, San Nicolás, y bueno, hemos clasificado sexto y en la largada medio como que se atoró el motor, no sé qué pasó. Y veníamos séptimo, octavo, no sé, perdí uno o dos puestos. Y el que venía delante mío después se le para el motor, un lagrón, falla, no sé qué, y me monté arriba de él, perdí la trompa también. Así que hoy tuvimos los días de trompa, así que no tuvimos que parar, así que ni sé cómo llegamos, yo último. Pues. ¿Cómo estaba el piso? Complicado, hoy complicado. Ayer estuvo muy lindo, pero hoy está muy complicado. Sí, por la humedad, barro, todo, muy complicado. Pero bueno, era igual para todos, así que había que correrlo nomás. Nos veremos en salto, Mario, muchas gracias. Bueno, Fer, sí, nos vamos a ver en salto con invitado a la categoría nuestra. Así que bueno. ¿Quién es tu invitado? Felipe Jauregui. Así que esperemos que andemos bien, recuperar un poco de lo perdido, pero bueno, que yo nos vamos bastante desanimados. Así que bueno, vamos a ver la próxima. Gracias a vos y déjame agradecer a Oscar de Siracusa, los motores, a Matías Viola, el Viola Racing, y bueno, y que lo hace el chasis, y a bueno, a Truc Repuesto, a Rulo Gas, a Transporte a Costa, y bueno, y a la familia, a mi señora, a las nenas, todos que se quedaron allá, no vieron dinero hoy, y bueno, y a mi viejo, a mi vieja, y una pronta recuperación para el tío Rulo. Bueno, una nueva visita a Pergamino, ¿cuál es el balance de hoy, Eugenio? ¿Cómo estás? Fer, buenas tardes. Y la verdad que no del todo bueno, más a la altura del campeonato que estamos, pero bueno, dentro de todo lo malo, pudimos, a nuestro contrincante no le fue tan bien tampoco, así que bueno, nada, seguimos ahí adelante en el campeonato prendido y bueno, vamos a ver si podemos mejorar para la próxima, porque la verdad no encontramos el rumbo. Pasa por el motor, por el chasis, no era un buen día. Sí, estamos lejos, así que debe haber una mezcla. Seguramente mezcla de motor, piloto y chasis, si no anda ninguna de las tres, y si las tres no están compaginadas, no anda nada. Así que bueno, vamos. ¿Piso complicó un poco o no? Sí, pero el piso es para todos iguales y estamos lejos, así que y ya hace un par de carreras, así que no el piso no es excusa. ¿Algunos roces, algunas complicaciones en el karting? Nada, lo normal, no nada raro, lo normal de largar a mitad de pelotón, como tuvimos un inconveniente en la primera carrera, en la segunda tuvimos que largar el último, pudimos avanzar, llegamos séptimo, buenos puntos, así que bueno, nada, no nos vamos conforme, bueno, hay que seguir trabajando. ¿Qué se rompe en la primera? Se salió el piñón, simple, error nuestro de cambiar el motor anoche a última hora, se ve que ha quedado flojo y bueno, no llegamos a dar ni una vuelta en la primera final, así que bueno. Seguir trabajando. Próximo con invitado, ¿ya lo definiste? Y próximo con invitado ahí, con un chico que anda muy bien, que usa los mismos motores que del motorista que me da a mí, así que sí, vamos con Graci. ¿Graci? Sí. ¿Ya confirmado? Sí, ya lo acabamos de confirmar. Bueno, muchas gracias. Vamos a ver si para el invitado podemos mejorar, que nos dé una mano él también. Es un muy buen piloto, así que bueno, vamos a ver si podemos llegar a la última con chance de campeonato. Gracias. No, gracias a vos y bueno, déjame mandarle un saludo como siempre a la organización La Oblina, a Ferretul, a Todo Moto, a Precioso Valvarani que siempre nos dan una mano y bueno, un saludo grande para todo Recife. Vidrios Hilario, 40 años de servicios, vidrios DBH, Blindex, laminados y policarbonato, tarjetas de crédito y débito, trabajos a domicilio en toda la zona. Vidrios Hilario te invita a conocer sus nuevas y propias instalaciones en Avenida Molina 334.
Autoservicio Don Luis, todo al alcance de su mano en un solo lugar. Supermercado, carnicería y frutería. Por supuesto, los mejores precios. Autoservicio Don Luis, Irlanda 857-452711. Envíos a domicilio sin cargo. Mueblería 111 te invita a conocer toda su variedad de muebles. Avenida Roque Sespeña 565. Todo para el hogar. Sillas, mesas, materas, pino de primera calidad y laqueado. Amoblamiento de cocina a medida con instalación. Trabajamos todas las tarjetas de crédito. Mueblería 111. Visítanos en Avenida Roque Sespeña 565. Todomoto Arrecifes, en sus amplias instalaciones de Merlacino y Moreno. Variedad en repuestos para todos los modelos y marcas de motos. Accesorios, cascos, camperas, bauleras, lubricantes. Todomoto Arrecifes, en Merlacino y Moreno. Gran Boulevard, Avenida Merlacino 100, teléfono 45-2114. Sándwich de miga, masas finas, tortas, bombones, vinos finos, todos los días y todo el día. Gran Boulevard, Avenida Merlacino 100. El resumen nos lleva en cuna de Campeones TV a la categoría 150 Supermaster, donde corrían los pilotos invitados. Nombramos la dupla, arrancando por el piloto invitado Orsi, que les cuento que lo tuvo muy cerquita a Eugenio Elizalde, que otra vez se despistó en la misma, en un retomo, mismo lugar Eugenio, y se retrasaba cuando sí decidía parar. Bueno, también competía Mario Acosta como piloto invitado. A su vez corrió Gustavo Espía con el karting de Hugo Lloy y Santiago Biscovic de local en Pergamino con el karting de Pato Vargas Fernández. Orsi Antinori ganaba tras 10 vueltas después de 7 minutos de competencia. El escolta 21 centésimos fueron Tironensi, Llamosa tercero, Kanakovic, Cañoni a 1.28, el cuarto Leudat a 2.91, quinto Gutiérrez Tomás a 3.97, sexto Basílico Centorame a 4.91, séptimo Gustavo Espiga con el karting de Hugo Lloy, llegaban a 10.15 el último Gustavo Espiga de Junín. Octavo Ferraro Dualde a 13.49, noveno Fanuse Fernández a 13.79, décimo Guitar Beneducci, 11 era Biscovic Vargas Fernández, 12 Mario Acosta con la máquina de Vito, paraba rápidamente cuando venía, paraba la séptima vuelta en realidad, cuando venía segundo Eugenio Elizalde con la máquina de Santiago Raffaelli. En pista, Santiago Biscovic llegó a 6.31, es decir, llegó en la séptima colocación, pero tiene un recargo de 20 segundos que reclamaban Santiago y Patricio Vargas Fernández, ya que consideraban que no fue responsabilidad de ellos el toque por el cual se lo estaba recargando, nada más y nada menos que con 20 segundos en esta final. Bueno, Hugo, contame lo tuyo, carrera con invitado, con algunas complicaciones por lo que he visto. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes, ¿cómo estás? Sí, tuvimos bastante complicado. Ayer arrancamos bien el fin de semana con la mejor posición, metimos el 1. Y bueno, después a medida que fue cambiando la pista, fuimos desapareciendo y bueno, en los entrenamientos y hoy en clasificación también la pista estaba totalmente diferente para lo que era ayer y la verdad no encontramos mejorar, no pudimos mejorar y clasificamos décimo y llegué en la misma posición en la primer final y en la segunda final el invitado también clasificó 11, pero bueno, ahí tuvimos en clasificación un problema que se había empezado a romper la caja. Y bueno, por ahí ya era ese problema, ya venía surgiendo por ahí en la final mía. Y en clasificación del invitado, bueno, se rompió la cuarta, tuvimos que cambiar el motor y largó desde el fondo, largó último y llegó octavo. Así que, bueno, no fue un fin de semana como el que esperábamos para sumar puntos lindos para el campeonato, pero bueno, creo que seguimos estando en la conversación. Los fierros son fierros y bueno, cambió todo de ayer a hoy entonces. Sí, la verdad que sí, fue algo inesperado porque arrancamos bien y de pronto desaparecimos y bueno, no pudimos dar pie con bola, como quien dice, así que bueno, a seguir trabajando para la próxima. Igual estarías en el playoff y en falta todavía alguna fecha, estarías dentro del playoff, que es lo importante, ¿no?
Sí, creo que sí. Seguimos ahí, debemos que llegamos tercero acá con 20 puntos de ventaja que nos llevaban. Calculo que debemos estar cuarto ahora porque no sé cómo, la verdad no sé cómo llegaron los precedentes del campeonato. Pero bueno, seguimos estando ahí en la conversación. Así que bueno, hay que seguir esperando y hay que esperar y seguir trabajando con todo, ¿no? Bueno, ¿cómo sigue el tuyo? ¿Karting o alguna del TC del Norte de aquí a fin de año? No, por ahora karting hasta fin de año seguro. Y bueno, lo otro, si se presenta alguna nueva oportunidad, bueno, la haremos si es que se puede. Y bueno, nada, veremos. Pero bueno, en un principio estar es a full el karting este año. Tenemos como meta muy seriamente el campeonato, así que bueno, vamos a trabajar para eso. Gracias. No, gracias a vos, Fernando, y déjame agradecer a toda la gente que siempre me ayuda, a Letri Menchi, a Grupo de Seguridad DSC, que se sumó, a Transporte de Palma, que ahora se sumó también, a Cabañas Apoginti, a Letri Menchi, creo que ya lo dije, y a Panadería El Molino, y a toda la gente que siempre están dándome una mano para que pueda disputar este vicio. Bueno, ¿cuál es el balance de Pergamino? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Fer. Bien, un fin de semana arrancamos complicados y pudimos redondearlo bien, sumando algunos puntos para el playoff, que en otra situación me hubiesen servido un poco más, pero bueno, dado los resultados de algunos rivales, sirven para no quedarse tan atrás y llegar con alguna esperanza también a Salta, la próxima fecha. ¿Queda alguna fecha más? ¿Entra el playoff? La chance de estar en el mismo, claro. Sí, falta la última fecha de Salto, la sexta fecha, creo que es la última del playoff, y bueno, vamos a ver si tenemos un buen resultado, sumamos algunos puntos y podemos entrar. Arranca otro campeonato. Arrancamos de cero, estamos complicados porque bueno, tenemos una fecha menos y no es fácil, la categoría está muy competitiva, así que bueno, bien contentos, pudimos llegar a las dos finales, yo clasifiqué décimo y llegué sexto, me jodí un poco la bandera roja, se paró la carrera por bandera roja, venía quinto y bueno, me retrotrayeron a la vuelta anterior, así que bueno, quedamos esto. Y Santiago Vicovich, el invitado, clasificó decimosegundo y llegó séptimo, así que es una buena remontada. Son unos buenos puntos. Un invitado con experiencia, un invitado que corre de local, Santiago Vicovich. Aparte de ser un amigo, sí, corre de local y bueno, con experiencia, con bueno, un campeonato en su momento, creo en el 2006, en la Fórmula Renault 1400 y el año pasado en el Turismo Santafesino 1800, con el Golf. Bueno, muchas gracias, nos veremos en Salto seguramente. Bueno, Fernando, gracias a vos y déjame agradecer bueno, al Chunca, a Facu, que me dieron un chasis, un motor bárbaro, más allá que se complicó un poco por el piso, el motor iba bárbaro, el chasis también. Agradecer a mi familia, a mi novia, a mi vieja que me vinieron a hacer el aguante y bueno, a vos por venir y estar todas las carreras acá con nosotros y mostrar un poquito, difundir lo que hacemos. Ferretería Ruta 8, Ruta 8, kilómetro 175-300, a metros de la Ruta 51. Ferretería en general, herramientas, hogar, obra, plomería, albañilería, pinturería. Domingos, abierto por la mañana. Trabajamos tarjetas de créditos y débito. Ferretería Ruta 8, Ruta 8, a metros de la Ruta 51. Rectimec, motos y máquinas. Te invita a conocer la nueva sección de repuestos y accesorios para motos, cubiertas, lubricantes, cascos, Honda, Yamaha, Guerrero, Motomel, rectificación y repuestos de motos. Además, amplia variedad en herramientas para parques y jardines, motosierras, desmalezadoras, tractores, cesperas. Representante oficial Shindaiwa, Echo, Villa, Yacto. Rectimec, rutas 8 y 51. Tapas Abejer. Manteniendo la tecnología adquirida en estos años, incorpora nuevos servicios adecuados a las necesidades del momento. Soldaduras, rectificados y armados de tapa, recambio y nuevas. Amplia variedad en repuestos para tapa de cilindros. Tapas Abejer, dos generaciones de servicios. Don Emilio, el carrito de Topo Ramasanta, te espera en rutas 8 y 51, de 8 a 20 horas, horario corrido. Bombachas de campo, chalecos, ropa de trabajo, gorras, pantalones camuflados y muchas prendas más lo encontrarás en el cruce de 8 y 51, Don Emilio, el carrito de Topo Rama Santa, de 8 a 20 horas. A dar un beso.
La fibra óptica de Totnet llega a Recifes. El cableado con fibra óptica envía datos a la velocidad de la luz de punta a punta. La mejor velocidad, estable aún en horas pico sin cortes ni alteraciones. Brindamos la mejor calidad para los abonados que ningún otro servicio de cable o aéreo puede igualar. Comunicate con nosotros para brindarte el mejor plan para tus necesidades. 02478-492282. Totnet, cooperativa de Tot. MK Barco Motos, ruta 8 kilómetros, 174.500. Agente oficial Motomel, Benelli, Suzuki, nuevas usadas, chica, mediana y alta cilindrada. Toda la línea de cuatriciclos, deportivos, utilitarios, UTV, financiación, solo DNI, 36 cuotas, también tarjetas de créditos, servicio especializado computarizado. MK Barco Motos tiene el orgullo de ser uno de los 16 agentes Benelli en Argentina. La categoría 150 Senior como 150 Master, contaremos con invitados la fecha que viene, que va a ser en Salto. En la segunda carrera de Pergamino, ganaba Nereo Villa, 6.54.92, 3 vueltas. El segundo, Santiago Doldán de La Violeta, a 1.76. El tercero fue Lorenzo Sosa de Salto, a 2.54. Cuarto, Sebastián Videla, a 2.99. Quinto, Ignacio Grassi, carrera que tuvo un vuelco, por suerte sin consecuencias, eso es lo importante. Se ubicaba luego en la sexta colocación, quinto Ignacio Grassi, sexto Agustín Ercoli, séptimo Enzo Puntín, octavo Facundo Razzi, noveno Waldemar Lozano, décimo Daniel Codecido, luego quedaban Francisco Luciani, Cristian Marbesio, Juan Cruz Leudat, Leandro Caso, que fue decimocuarto, Gonzalo López, Gonzalo Galante, Luis Dumnik, Francisco Papaleo, Agustín Ranure, Guido Ferraro y Esteban Auchero, los que completaban con 10 vueltas la segunda final de 150 Senior en Pergamino, 21 karting con las 10 vueltas de competencia, carrera con lucha en los diferentes lotes que se van, los grupos que se van conformando en la final, en cada final de estas categorías realmente muy competitivas. En este caso, las imágenes, el resumen de 150 Senior con la victoria de Nereo Villa en Pergamino. En la categoría Master Internacional, la dupla Espiga Bonomi tras 10 vueltas ganaban después de 6 minutos 33 segundos de competencia. El escolta fueron Castellani Orejón a 4.97. Tercero fueron Gustavo y Rubén Cacho Moldiato, hijo y padre, ¿no? Ex bicampeón de TC Zonal, que hace poco retornó a las pistas con el Falcon en el Procar 4000. Gustavo Molinato llegaba a 11.88. Luego Jiménez Pérez a 12.97. La Cana Michelangelo a un giro y Jauregui Luelles con 6 giros, en este caso la competencia de Máster Internacional con Espiga Bonomi en los asaltos, ganada Espiga en realidad, el protagonista de Junín ganado en Pergamino en esta quinta del año con invitados para algunas categorías, por caso para esta categoría Máster Internacional y este nuevo compromiso para esta divisional. Ambos ganaron, Domenech y Domínguez, o Domínguez y Domenech, doble victoria, uno para los de Pergamino, 14 vueltas, poco más de 9 minutos de competencia, a más de 7 segundos la dupla Paolucci y Cámara, Paolucci hijo en este caso, eran los escoltas, el tercero a 7.80 y a 12 centésimas el segundo lugar, Espiga a Cierme, cuarto Tiretú Terrea a 8.43, quinto Doldán Jauregui, sexto Grassis Satriano, séptimo Peirano Benzo, octavo Marbello Colombini, noveno Ariscurre Graselli, décimo Sartori Cáceres, a un giro quedaba
Nacho explica con Lordi en esta competencia. Estamos hablando del karting Pro Car y la victoria del piloto local en Pergamino, protagonista del turismo nacional y quien anduviera muy bien fuera campeón de karting. Hablamos de Alfonso Domenech con la máquina de Nacho Domínguez. Encontrarán nuestros programas donde dice YouTube, nuestro canal, en nuestra página cunadecampeones.com. Tenemos fotos, tenemos noticias todos los días, hacemos actualidad permanentemente en cunadecampeones.com. La invitación mañana 22 horas, Cuna de Campeones Retro. Hemos hablado con Julio González, el gallego González, hombre que estuvo vinculado al TC del Oeste, con Juan Fontané, con Alberto Nondedeo, mucho tiempo con Daniel Matkovich al TC Zonal. Hemos charlado con Julio González para recordar algunos tiempos idos del automovilismo regional, imágenes de diferentes momentos del deporte motor y además notas en el recuerdo que realizaba en el Supercar siguiendo a los pilotos sus pagos. Hablo de Capitán Sarmiento por parte del colega que recientemente nos ha dejado, lo de Pichón Miricic. Lo vamos a tocar mañana con algunas notas que él realizaba en los tiempos del Supercar hace casi 20 años atrás. Os espero mañana 10 de la noche en Cuna de Campeones Retro. Nos reencontramos la semana que viene con nuestros especiales reflejando lo que entregue este fin de semana los 1000 kilómetros del TC en Buenos Aires con 7 representantes de Arrecifes. Buen fin de semana para todos. I've paid my dues, time after time. I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few.